Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Marcos Palma. Bienvenido a otra edición de este programa Pico de Gallo. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares en medio de esta pandemia del COVID-19. Hay que continuar quedándonos en casa. Recuerde, la orden es hasta por lo menos el 30 de abril. Asimismo, evitar reuniones públicas. Y si usted sale a la calle, por favor, llévese un pañuelo o un cubrebocas. Es por el bien de todos. Y vamos a salir adelante, vamos a superar esta situación del COVID-19. Nos hemos enfrentado y nos estamos enfrentando a muchos cambios. Uno de estos cambios precisamente son en los juzgados, en las cortes de todo el país, particularmente en California y aquí en Riverside, se han dado cambios. Y precisamente para hablar acerca de estos cambios y de otras cuestiones legales, se encuentra con nosotros la abogada Hilda Zamora, quien ahora ya está independiente y ahora está como abogada que está dentro de su nueva firma legal, Zamora Law Boutique, la defensora del pueblo. Ya ha estado anteriormente con usted, ya la conoce usted, pero el día de hoy va a estar acompañándonos en este programa. Lo invitamos para que nos sintonice y le quiero dar la bienvenida a la abogada Hilda Zamora. Abogada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, abogada. Buenos días, Marcos. Como siempre, un placer poderlos acompañar esta mañana, Marcos. Abogada, díganos, primero que todo, ¿cómo está usted enfrentando esta situación del coronavirus, particularmente en sus oficinas? Sí, Marcos, muchas gracias. Mira, es muy importante perseguir todas las reglas que nos están diciendo nuestros gobernadores y nuestra gente política que nos está cubriendo para que estemos todos bien. Nosotros desde la segunda semana de marzo hemos cerrado al público, Marcos, pero aún actualmente estamos en la oficina porque nuestro trabajo se considera como algo esencial. Estamos contestando todos los teléfonos, estamos hablando con nuestros clientes por teléfono y así en algo tecnológico como ahorita en las computadoras estamos utilizando mucho para podernos comunicar con nuestros clientes. Ahora que usted ya se independice, háblenos brevemente acerca de su nueva firma legal, Zamora Law Boutique, y ahora esté usted sola. Sí, Marcos, mira, pienso que es muy importante para seguir creciendo y para seguir ofreciéndoles nuevos servicios a mi pueblo. Necesito independizarme, fue lo que hice. Mis socios continuamos todos en la misma oficina, en el mismo despacho, porque los tres somos dueños del edificio, pero yo estoy independizada. La boutique viene de que soy solamente yo, tengo mi personal, pero pues me tengo más especificado a las áreas que ejerzo, que es ley familiar y ley penal, Marcos. Díganos, ¿desde cuándo están cerradas las cortes aquí en el condado de Riverside? Marcos, empezaron desde la segunda semana de marzo diciendo que para abril 3 se iban a volver a reabrir, todo porque pensaban que todo se iba a controlar. Pero como todo se está poniendo más complicado cada vez, han continuado que ahorita no van a abrir las cortes, hasta posiblemente tienen una próxima cita para abril 30. Pero todo indica, Marcos, que no se van a abrir las cortes como hasta el finales de mayo, sino principios de junio de este año. ¿Cómo ustedes están revisando estos casos? Porque hay gente que me ha dicho, ¿qué va a pasar? Yo tenía que estar en el juzgado, en la corte, ¿y qué voy a hacer? Marcos, es muy complicado y es muy importante que la gente escuche. Por ejemplo, si tenían casos, hay diferentes niveles. Si tienen un caso penal, todos y no están presos, no están detenidos, todo eso se va a continuar de 60 a 90 días. Van a tener que recibir un tipo de notificación por correo diciéndole que se ha continuado su caso. Y no se tienen que preocupar, todo eso se está atrasando de 60 a 90 días. Cuando tienen un caso de ley familiar, es lo mismo, Marcos. Se están atrasando de 60 a 90 días. La corte está dando prioridad a los casos de emergencia. Les nombramos ex parte, que quiere decir que hay un caso de emergencia. Lo que estamos haciendo en ese tipo de situaciones, Marcos, es donde se está revisando caso a caso y los jueces están poniendo prioridad a esos tipos de casos. Cuando hay un tipo de emergencia, por ejemplo, de un niño, la vida de un niño corre peligro, ellos están diciendo decisiones en la banca, a puerta cerrada, y después nomás nos dan simplemente la contestación. Ahora, también lo que están haciendo estas cortes, Marcos, es
todos los casos civiles como personas que están demandándose civilmente, esa no es una prioridad ahorita. Y todos están continuando hasta 120 días. Lo que está haciendo la Corte, Marco, está utilizando esos jueces civiles que vengan para la rama penal, donde tienen que mirar a los presos en 72 horas después de su arresto. Y para eso, Marcos, ahora incluso tuvimos una cita donde el cónsul judicial hizo nuevas reglas de que los casos penales donde hay casos, delitos menores y delitos de felonía, pero que no sean muy complicados, todo eso se van a salir bajo fianza, Marcos. Van a pagar cero de fianza para que puedan salir y se van a continuar esos casos de 60 a 90 días. Brevemente, abogada, entonces, si yo tengo una corte la semana que entra o tengo que estar allá, yo no tengo que hablar, yo no tengo que enviar ninguna carta, sino que automáticamente el juzgado me va a enviar otro documento, otra carta para decirme que tengo que asistir. Es correcto, Marcos. Nomás estén muy al pendiente de su correo, porque todo va a llegar al correo. Todos los días nosotros estamos recibiendo notificaciones de los jueces de que se están continuando esas cortes. Usted no se tiene que preocupar. Si ahorita usted tuvo un arresto hace un mes y quizás para esta próxima semana esté su citatorio en corte, es una posibilidad muy grande de que usted no vaya a tener esa corte y nomás esté al pendiente del correo, porque de seguro ya tiene una notificación diciendo que eso se ha continuado. Bueno, si usted está escuchando mi perrito es porque está metiéndose también en la conversación, pero pues esto es cuando uno está transmitiendo y pues están las mascotas aquí también metiéndose. Abogada, ¿qué sucede con las llamadas de emergencia a las 911? Vemos que ahorita pues hay policías que incluso pues tristemente se reportaron la pérdida, fallecimiento de dos oficiales del departamento del sheriff. ¿Pero la policía sigue respondiendo a estas llamadas de 911? Claro que sí, Marcos. Eso siempre va a ser prioridad. No tengan miedo de que si algo sucede, que piensen que las autoridades no van a contestar. Claro que sí, las autoridades van a contestar. Las llamadas de 911 han sido contestadas y siguen siendo contestadas. Desafortunadamente, es algo que los policías se tienen que estar arriesgando, ¿verdad?, para podernos proteger y su trabajo también es considerado esencial. Díganos, ¿cuáles son los casos, abogada, que se van a ver más afectados por esta situación, por este paro, por esta detención a raíz del coronavirus, a raíz de esta pandemia, o son todos en particular que se van a detener? Mira, Marcos, todos en particular se van a detener, pero obviamente los que están siendo más afectados ahorita son las personas que están detenidas, que están en la cárcel y que no pueden mirar a un juez o que no pueden salir bajo fianza. Es por eso que ahora, a las 12, se hicieron tres nuevas reglas del Departamento Judicial donde están diciendo que van a dejar salir toda esa gente. Y obviamente esto va a tener mucha controversia porque el pueblo a veces no quiere que ciertas personas estén fuera porque las consideran un peligro para la comunidad. Pero en este entonces, los jueces tuvieron que mirar que también hay fundamentos constitucionales donde ellos tienen derechos a estar libres y estar fuera si es que que no van a poder mirar un juez en el tiempo indicado por la Constitución, que son 72 horas, Marcos. Y entonces, ahorita lo pienso que lo más afectado son las personas que están arrestadas. Todos esos divorcios, custodias, todo esto ahorita no hay prioridad. Y lo que los jueces están diciendo a los abogados que nosotros tenemos que trabajar con nuestros clientes y los padres tienen que trabajar en ellos mismos y ser razonables de poder llegar a acuerdos ahorita donde la corte no está escuchando casos. Si me lo permite, abogada Hilda Zamora, vamos a una pausa. Recuerda que las oficinas de la abogada Hilda Zamora se encuentran en Indio sobre la calle Oasis. El número de teléfono es el 347-1108, 347-1108, área 760. Por si usted tiene una pregunta o si usted tiene una duda, hay gente que le va a contestar. Ya regresamos a este programa. Quédese con nosotros. Servicio de Income Tax y Administrativos en Catedral. Nuestro equipo de profesionales se pone nuevamente a su disposición. Hola, ¿qué tal? Soy Mario López, contador público certificado. Le ofrecemos nuestros servicios de Income Tax, contabilidad y administración en la ciudad de Catedral. En su declaración de impuestos le conseguimos el más alto reembolso otorgado por la ley. Si no cuenta con seguro social, nosotros le tramitamos su declaración. Recuerde, estamos para servirle de lunes a sábado todo el año. Llámenos, 202-7797. 202-7797. Hola, les saluda Marco Antonio Cáceres, experto en lesiones físicas.
Después de un accidente de trabajo o automovilístico, llame al Defensor de la Salud. Después de una lastimadura de cuello o espalda, llame al Defensor de la Salud. Después de una lastimadura de brazo, codo o mano, llame al Defensor de la Salud. Con 29 años de experiencia, yo puedo ayudarle a usted y su familia. Llame al Defensor de la Salud, Marco Antonio Cáceres, 863-5955. Le agradecemos su permanencia en este programa. Estamos hablando con la abogada Hilda Zamora de Zamora Law Boutique, la defensora del pueblo, y estamos hablando sobre todas estas repercusiones, estas consecuencias a raíz de la pandemia del COVID-19 o coronavirus. Abogada, ante esta situación de esta pandemia, ¿qué está pasando con los casos de DUI? Y también estamos viendo que más gente está manejando a exceso de velocidad porque pues no hay automóviles en las autopistas, están libres. Pero díganos usted qué es lo que está pasando. Mire, es muy importante que la gente continúe persiguiendo las reglas de tráfico, que no vayan a manejar en exceso de velocidad, porque en todos modos están patrullando las calles. Quizás ustedes piensen que no hay patrullas afuera por todo lo que está sucediendo. Sí lo hay. Las reglas son las mismas. Si paran a alguien que está manejando bajo la influencia del alcohol, va a ser arrestado, Marcos. Con respecto a esta situación, precisamente la pandemia, tenemos que, pues hay fiestas, no hay fiestas, no hay bodas, pero pues la gente sigue manejando y en ocasiones bajo pues la influencia del alcohol. Me gustaría que nos repitiera nuevamente cuál es el porcentaje de alcohol en la sangre, que no es, pues el que no es permitido. Sí, Marcos, ese es 0.08 y todo depende en la tolerancia de una persona. Obviamente lo que me puede poner a mí bajo la influencia del alcohol, quizás usted no, hay diferentes factores que tienen que ver con eso, pero si una persona, le doy un ejemplo, Marcos, si una persona no está acostumbrada a tomar y es pequeña, mujer, una cerveza puede ser suficiente para ponerla en un 0.08, Marcos, y la pueden arrestar. Ahora, díganos, abogada, ¿a qué exámenes me tengo que someter en caso de que me detengan y pues a lo mejor me tome unas copitas o unas cervezas? ¿Cuál es ese examen al que por ley me tengo que someter? Esta es una pregunta muy importante, Marcos, que siempre quiero que mi público sepa para que puedan ellos ejercer sus derechos cuando están siendo parados o investigados por manejar bajo la influencia del alcohol. La ley dice que usted se tiene que someter solamente a un examen químico. Eso puede ser examen de sangre o examen de orina. Muchas de las veces en todas las ocasiones la policía quiere que te bajes, que camines, que hagas ciertos exámenes físicos. Y eso es parte de unos elementos que la fiscalía necesita, Marcos, para poder comprobar su caso sin una duda razonable. Es muy importante que no participe en nada de esos exámenes porque todo eso solamente le afecta a usted. En el momento que usted está siendo investigado por manejar bajo la influencia del alcohol, es importante que usted diga, yo no quiero tomar un examen de alcoholímetro, ese es donde usted sopla, Marcos. Yo quiero que se me haga un examen de sangre. Es lo que yo siempre sugiero que hagan. ¿Por qué, Marcos? Porque el examen de sangre va a tomar de 2 a 3 horas para que se pueda hacer a como la ley lo requiere que ese examen se haga. Y así nos da más tiempo para que le pueda bajar su nivel de la sangre, una. Y dos, para saber exacto cuál es su nivel de sangre. Porque el alcoholímetro, Marcos, no marca la sangre, ¿verdad? El alcoholímetro, hay mucha controversia de que también si usted tiene los dientes mal, puede soplar mucho alcohol en la boca y no necesariamente en su sangre, que es lo que el Código Penal requiere para encontrar a alguien culpable. Entonces, abogada, si yo me rehúso a hacer uno de estos exámenes, por ejemplo, el del alcoholímetro, ¿ellos me van a arrestar y yo les tengo que decir, yo quiero que me hagas este examen de la sangre? Mire, ellos tienen que tener causa legal para poderlo arrestar. Usualmente eso es algo bien pequeño, ¿verdad? Pueden decir que ellos olieron el alcohol, eso es suficiente. Pero lo que yo no quiero que ustedes hagan, que se pongan, cuando ustedes se bajan del auto y soplan a eso, me cierran las puertas de una posible defensa, Marcos, porque, como le digo, hay mucha controversia. El alcoholímetro no marca realmente cuál nivel de alcohol usted tiene en su sangre, solamente la sangre. Y cuando tengamos su sangre, la fiscalía va a tener un problema muy grande en poder comprobarle al pueblo, ¿verdad? Como decimos, de que usted, cuál era su nivel de alcohol cuando usted estaba conduciendo. Porque yo y usted podemos tomar, Marcos, ahorita y irnos a manejar. No necesariamente estamos violando la ley. Tenemos que estar bajo la influencia del alcohol y eso es como la ley requiere que la fiscalía tiene que comprobar el caso. Díganos, por favor, abogada,
las multas por manejar en estado de ebriedad, porque sabemos que son grandes, y no solamente la multa, sino que todo lo que involucra el cometer este delito. Todo varía, Marcos, ¿verdad? Hay multas para la corte, hay multas para aprobación, hay varias multas, y todo depende cuál es el nivel de alcohol. En lo mínimo, Marcos, siempre yo he dicho que son como $10,000, de aquí que paga como $3,700 para la corte, todas las multas, ir a sus clases que tienen que ir de 4 o 9 meses o a 18 meses, depende cuál es el nivel de alcohol y cuántos DUIs tenga de antecedentes, y luego pagar sus honorarios de un abogado. Cada vez que usted sea arrestado de un DUI, están hablando, Marcos, de un promedio de $10,000 en gastos. La abogada, actualmente también vemos que hay gente que maneja bajo la influencia de los narcóticos, pero mi pregunta es, ¿cómo las autoridades, cómo los policías pueden medir hasta qué punto yo estoy violando la ley si se trata de haber ingerido marihuana u otro narcótico? Marcos, una vez más, una excelente pregunta para que el pueblo esté informado de esto. El nivel de droga es completamente diferente al nivel del alcohol y todo depende en la persona. Todos los exámenes que la policía está acostumbrado a hacerte, como está investigando el alcohol, no aplican para investigar lo de droga. Lo de droga, la única forma que pueden comprobar, Marcos, es en un examen de sangre. Y luego tienen que traer un experto para decir, depende qué cantidad de droga haga traído, qué tipo de droga haga traído en su cuerpo, en su sangre, van a poder evaluar y especular, Marcos, porque no hay una respuesta ahorita actualmente médica de que pueda decir tanto se ocupa para que estés bajo la influencia del alcohol. Todo está bajo de lo que mire la policía, cómo estaba conduciendo y qué reglas o qué leyes estaba violando. Y en eso lo hacen como en un grupo, Marcos, para poder convencer al pueblo de que esta persona estaba bajo la influencia del alcohol. Para contestar su pregunta en breve, ahorita estar manejando bajo la influencia de un tipo de droga es un caso muy fuerte para la defensa, porque no hay en sí algo en concreto que pueda la fiscalía utilizar para comprobar eso, Marcos. Interesantes respuestas y muy buena información que nos está proporcionando, abogada. Nuevamente le pido permiso para ir a una breve pausa, pero ya regresamos con la defensora del pueblo, la abogada Hilda Zamora. Recuerde el número de teléfono 347-1108, 347-1108, área 760. Quédese con nosotros. ¿Y pilla, abogada? Sí. Se nos está yendo muy rápido esto. ¿Sí tiene agua, abogada, ahí? ¿O qué está tomando? Cerveza, Marcos. No se crea aire. Ándale pues, abogada. Bueno, un traguito. Bueno, aquí quedamos que la... ¿A dónde va la gente? ¿A dónde vamos todos? ¿Y a dónde vamos todos? A la lavandería Don Gordo. Es un lugar limpio y económico. Cuenta con una gran cantidad de lavadoras y secadoras que le ahorrarán tiempo y dinero. Servicio las 24 horas, excepto los miércoles hasta las 10 de la noche. Lavandería Los Gordos de Indio, entre las calles Salton y Recua. Llame al 775-5323. Una vez más, 775-5323. ¡Lavandería Don Gordo! ¡A donde vamos todos! Estamos aquí para anunciar la expansión del programa de Medi-Cal para los jóvenes. Con IEHP ya puedes aplicar si no tienes documentos. Aproveche la expansión del Medi-Cal. Comuníquese con IEHP al 1-800-720-4347 y Molina Healthcare 1-800-898-9892. Todos los jóvenes indocumentados menores de 25 con que cumplan los requisitos hay que aplicar. Le agradecemos su permanencia en este programa Pico de Gallo, transmitiendo pues desde nuestras casas, desde nuestras oficinas, porque es la regla y es la ley. No hay que salir a menos de que sea una emergencia, como ir al banco, ir a la comida, pero no andar visitando a la familia ni a los amigos. Y no son vacaciones, hay que quedarnos en casa y vamos a derrotar esta pandemia. Estamos hablando con la abogada Hilda Zamora y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las consultas. Abogada, ¿la primera es gratis o ya no? A ver, Marcos, explíquenos.
Marcos, eso ha cambiado y tengo mucho tiempo que ha cambiado eso, Marcos, y la razón que lo hice es porque quería darle prioridad a las personas que retienen mis servicios. Muchas de las ocasiones, Marcos, cuando empecé por mucho tiempo hacía las consultas gratis, las personas realmente nomás venían, les contestaba todas sus preguntas y no retenía nuestros servicios. Ahorita es la forma de poder eliminar las personas que realmente no están interesados en contratar mis servicios. Ahorita esta situación que estamos encerrados y no hay cortes, no hay juzgados, ¿qué está pasando con los casos de violencia familiar y de divorcios? Mire, Marcos, ahorita todavía está todo muy calmado, pero hemos estado especulando y hemos hecho diferentes estudios donde estamos esperando de que desafortunadamente con todo esto van a surgir más divorcios, más separaciones. Usualmente todos los divorcios se llegan a causa de problemas económicos, Marcos, que es lo que pensamos que va a estar pasando con todo esto del coronavirus. Entonces estamos especulando que en un poco tiempo van a incrementar los casos de divorcios, custodias y separaciones, Marcos. Ante esta situación, ante esta orden ejecutiva del gobernador Gavin Newsom de aquí del estado de California, que indica pues que hay que quedarnos en casa, pero particularmente, ¿qué pasa con la custodia de los niños cuando hay un divorcio? ¿Quién tiene la autoridad o cómo se puede, la frecuencia con que los papás pueden ver a los niños? ¿Cómo se está manejando esta situación, abogada, por favor? Marcos, sí, muy, muy, muy importante que las personas entiendan. Muchas personas piensan que porque el gobernador dio esta orden de que nos quedemos en casa, y si ellas, por ejemplo, las mamás tienen los niños, que ya los papás no tienen derecho a mirar a los niños, están equivocados. Una orden judicial es más grande y se tiene que respetar. Ahorita, desafortunadamente, como nunca había sucedido esto, Marcos, no tenemos ningún antecedente de poder explicarle a las personas, pero lo que los jueces están diciendo a través de nosotros, los abogados, para que lo comuniquemos a nuestros clientes, es de que los dos padres se tienen que juntar y ser razonables. Razonables en la forma de que ellos tienen que mirar cuál es el mejor interés de los niños. No nomás porque la orden del gobernador dice de que nos quedemos en casa, se le va a quitar el derecho al otro padre, Marcos, de mirar a los niños. Incluso las cortes están pensando en tener penalidades si eso sucede y si las personas no trabajan como en común, tienen que estar trabajando como padres juntos. Con respecto a los casos de violencia familiar en las familias, también tenemos esta situación que pues ahora sí que pues tenemos que estar encerrados, ¿no? Y a veces pues soportar a la mujer todo el día o viceversa también, que la mujer tenga que soportar al hombre todo el día. ¿Cómo se está manejando esta situación de los casos de violencia familiar, abogado? Sí, Marcos, mira, estamos muy preocupados porque obviamente el pueblo no está acostumbrado a algo así. Usualmente casi nunca están juntos nomás en las tardes, los niños están en la escuela. Ahora tenemos los niños fuera de la escuela hasta el próximo año escolar. Obviamente eso causa mucho más estrés, todo el día las personas están juntas en la casa y eso obviamente trae más conflictos. Lo que estamos diciendo y pidiendo es que traten, como usted dice, que de llevar la fiesta en paz. Ahorita no es el momento para estar peleando, discutiendo. Y algo muy importante, si se llegan a pelear y a tener conflicto, en todo modo la policía los va a arrestar, no más que las consecuencias van a ser más grandes en la forma, Marcos, de que van a estar quizás encerrados más tiempo por todo lo que está sucediendo. Y si usted quiere ir a la corte a pelear la custodia y visita de sus niños, ahorita no va a suceder hasta posiblemente mayo o junio. Entonces, en estos próximos 2 meses es necesario que trabajen juntos y que pongan sus indiferencias a un lado. Definitivamente, y es por el bien de todos, abogada, por el bien de los niños, por el bien de la mamá, del papá. Ojalá que tomemos conciencia al respecto de este consejo tan importante. Que, claro, hay que tener la fiesta en paz. Abogada, nuevamente, si me lo permite, vamos a una pausa, no sin antes darle nuevamente el número de teléfono de la abogada de sus oficinas, Zamora Law Boutique, que se encuentra en Indio sobre la calle Oasis, 347-1108, área 760, ya regresamos. Le saluda el defensor de la salud. En la guerra contra el coronavirus no es suficiente usar cubrebocas, no es suficiente lavarse las manos. Usted
tiene que fortalecer su cuerpo, tiene que bloquear la entrada del virus por la boca, nariz y garganta. Necesita estimular y reforzar su sistema inmunológico. ¿Y cómo puede hacerlo? En nuestra clínica en Indio tenemos una medicina natural, la flor de oro y la flor de plata. La mezcla de ambos fortalecerán sus defensas. La eficacia de esta medicina natural se puso a prueba en China. Los resultados sobre el coronavirus fueron exitosos. Yo, el defensor de la salud, médico quiropráctico y especialista en medicina alternativa, les recomiendo este medicamento. Fortalezca su sistema inmunológico contra el coronavirus. Llámanos al 863-5955. Le repito, 863-5955. Recuerde, al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Luchemos juntos contra el coronavirus. Con entrevistas y comentarios informativos. Le agradecemos su permanencia en este programa Pico de Gallo, transmitiendo desde nuestra, yo desde mi casa y la abogada desde sus oficinas en la ciudad de Indio ante esta situación de la pandemia del COVID-19. Precisamente, abogada, quiero preguntarle esta situación de que el Departamento de Salud dio un comunicado donde se indica que aquellas personas quienes no cumplan con las órdenes, como por ejemplo que salimos a la calle y no llevemos un cubrebocas o reunirnos en lugares públicos, seremos sometidos a multas que podrán llegar hasta $1,000. ¿Qué nos puede decir hasta al respecto de esta situación, abogado? Sí, Marcos, ellos tienen autoridad de poder hacer eso, Marcos, y una vez más, el propósito de ellos es proteger al pueblo y tratar de, obviamente, que todos estemos bien, porque cada día, Marcos, como ustedes pueden mirar, tenemos más casos y más casos, y muchos de estos casos se han podido prevenir, pero nomás que no hacemos caso, no nos quedamos en casa. Pero aunque el sistema judicial tiene la discreción de poderles bajar esa fianza o subírsela más, ellos están en todo su derecho, Marcos, de poder hacer esta ordenanza o estas reglas para podernos proteger. Haciendo una recapitulación, abogada, ¿cuándo se restablecen los juzgados o tentativamente cuándo vuelven a abrir las cortes aquí en Riverside? Tentativamente tienen ahorita para abril 30, Marcos, pero esta mañana a las 12 tuvieron una cita donde piensan que eso no va a suceder, Marcos. Ahorita todos los casos están prolongando y están esperando que las cortes vuelvan a reabrir quizás para los últimos de mayo, Marcos, pero todavía no se sabe. Ahorita tienen otra cita que se van a hacerlo para abril 30, pero todos los días nos están dando informes nuevos de nuevas reglas que están implementando para poder hacer esa transición de poder abrir otra vez y poderse organizar. Porque ahorita, Marcos, todos los papeles que hemos sometido para las cortes que se han continuado, todo está en espera, nada se ha archivado. Nuevamente, díganos, abogada, ¿cómo están trabajando ustedes desde sus oficinas? ¿Cómo están tratando las personas que tienen casos o que necesitan de sus servicios? Sí, estamos cerrados al público, pero estamos en nuestros teléfonos de 8 a 5, Marcos, vamos a receso de 12 a 1, estamos aquí lunes a viernes, yo estoy siempre las 24 horas disponibles bajo mi email, yo los contesto a las horas que sean, también yo estoy aquí todos los días, a veces que no estoy aquí, estoy trabajando desde mi casa, pero tenemos acceso a todos nuestros clientes y nunca se ha parado esa comunicación para asesorarnos, que los tengamos comunicados sobre todo de todo lo que está pasando. Precisamente tan trabajadora recientemente usted, la abogada, la defensora del pueblo, recibió un reconocimiento el pasado 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué significó para usted? Porque pues ha recibido muchos reconocimientos, abogada. Sí, Marcos, un gran me halagan de todo lo que hacen por mí, es un honor para mí. Maná, una asociación de Imperial, me reconoció el Día de la Mujer Internacional, como usted dice, y básicamente están hablando de mis logros, de lo que he logrado en mi carrera, y pues eso me trae mucho orgullo para mí, para mi familia, para todas las personas que me han apoyado, que siempre han crecido en mí, y sobre todo de mi comunidad y mi pueblo, que siempre me ha apoyado y que siempre me han sido fieles. Felicidades, abogada, le deseamos lo mejor. Ya por muchos años, pues vamos, caminando, no digo de la mano, pero pues estamos aquí en el mismo barco, pues ahorita con esta situación de la pandemia, yo sé que vamos a salir adelante, que vamos a sobreponernos a esta adversidad, pero que se necesita del esfuerzo de cada uno de nosotros y usted que nos está viendo, usted que nos está escuchando, hay que tomar mucha conciencia
Precisamente, abogada, me gustaría finalizar este programa pidiéndole a usted que le envíe un mensaje a sus clientes y a la comunidad del Valle de Coachella. Usted un ejemplo, una líder, una persona ejemplar para muchos aquí en el Valle de Coachella. ¿Qué les diría? Gracias, Marco. Es muy importante que persigamos las reglas, que tomemos esto muy serio. Mientras más serio lo tomemos, pienso que podemos sobresalir mucho más rápido de esto, Marcos. Nada nos cuesta traer nuestro cubrebocas, ¿verdad? Traerlos en la tienda, quitárnoslos, traer nuestros guantes, cubrirnos. Y no solamente cubrirnos a nosotros, Marcos, pero si nosotros nos exponemos, estamos exponiendo a nuestros seres queridos también. Y es algo de que nunca va a parar. Si yo me infecto, llego a la casa, infecto a mi marido infecta a su familia, y se corre como toda una cadena. Y es lo que no queremos. Quédense en casa, para todo hay tiempo. ¿Qué no jugar con nuestras vidas? Es muy importante, sobre todo, ¿qué no jugar con las vidas de nuestros seres queridos? ¿Qué quedarnos en casa? Mientras más nos quedemos en casa y persigamos todas las indicaciones de la gente que nos está protegiendo, vamos a salir sobre mucho más rápido de todo esto. Buena suerte y cualquier cosa, aquí estamos para ayudarles, Marcos, y muchas gracias por todo. Gracias, abogada, y le deseamos que tenga un feliz día de Pascua, día de la Coneja, o Domingo de Resurrección, que la pase bien usted, obviamente, en su encerradita, con sus familiares, con sus amigos, y muchas gracias por esta información tan valiosa. Quiero decirle también que vamos a finalizar este programa, enviándole nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de estos dos oficiales del departamento del sheriff, quienes perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Recuerde, hay mucha gente que se está esforzando por salvar vidas. Y honor a quien honor merecen estos enfermeros, estas enfermeras, estos policías, estos bomberos, estos rescatistas, estos médicos, todos ellos quienes están poniendo su granito de arena. Y por eso la pregunta para usted, que quiere seguir con esa obsesión de no ponerse el cubrebocas, de andar en fiestas, de andar con amigos, este sacrificio, es de todos. Y no es justo que unos sí lo estén haciendo y otros no lo lleven a cabo. Así que con esa frase vamos a finalizar. Recuerde también que hay que estar bien informados y hay que estar juntos para combatir este coronavirus, este COVID-19. Abogada, nuevamente, muchísimas gracias. Un placer, Marcos. Muchas gracias. Más claro no canta un gallo, como dicen, ¿no?